Sok Lana. Hallo, ich bin Thomas. Heute präsentieren wir euch den zweiten Newsletter der EPA dieses Jahres. Esperem que gaudíssiu de l'últim que vam publicar al juny. En aquest butlletí informatiu hi trobareu una altra entrevista amb un fascinant professor de la presó de Granada. Wir laden euch aber auch herzlich ein, uns von euren guten wie auch schlechten Erfahrungen aus eurem beruflichen Alltag als Lehrperson im Gefängnis zu berichten. O també ens podeu fer arribar iniciatives interessants del vostre país que puguin servir-nos de fons d'inspiració i com a exemple a seguir. Und herzlichen Dank auch für euer Feedback zu diesem Newsletter, das wir sehr begrüßen. Seid zuversichtlich und bleibt gesund. Tschüss. Adeu. Y por otro lado, creo que la capacidad de ligar desde largo y saber relacionarse, tener habilidades sociales, creo que es una cosa fundamental. Tú tienes que ser una persona dinámica, tienes que ser una persona que sepa mover a todo el mundo. Y luego, ¿por qué no? Cariñosa, una persona que puede ser cariñoso. Ten en cuenta que antiguamente ponía una de las normas que teníamos que nunca entendí yo, no sostenga familiaridades con los presos. Eso, en eso no estoy nada de acuerdo, eso es una cosa, es decir, no tienen por qué todo el mundo hablarte. El usted te lo ganas tú.